Usted es un empleado por cuenta propia, todavía no ha solicitado el PPP. Este préstamo también es para usted. Mi nombre es Carlos Ramírez en Rolegi. Les voy a explicar dónde usted puede solicitar, cuáles son los documentos y cómo hacerlo. Síganos. No olvide suscribirse a nuestro canal para que esté informado. En esta dirección, Cabbage. Se llama Cabbage. La dirección lo va a encontrar aquí en el link. Email address, correo electrónico. Usted tiene que incluir su correo electrónico porque estamos creando una cuenta. Estamos creando una cuenta y ponemos su correo electrónico. Una vez que usted ha creado, vamos a confirmar el correo. Revise bien, porque de aquí va a tener que entrar a revisar que todo esté correcto, ¿no es cierto? Cualquier correo que usted tenga, ahí va a crear una clave de acceso. Con esta clave de acceso usted va a poder seguir incluyendo más documentos si es que les piden. Entonces, aquí iniciamos con el proceso de llenar la solicitud. Grábela, grábela para tener acceso. Tenemos aquí Paycheck Protection Program. A ese es el que estamos accediendo. Aplicar. Cabbage. Aquí es donde estamos aplicando, en Cabbage. ¿Cuál es el nombre de su negocio? Carlos Janitorial. Carlos Cleaning Services. Soy Uber, Uber Transport. Carlos Transport, cualquier nombre. Continuar. ¿Cuál es su nombre? Continuamos. Teléfono. Usted tiene que poner el teléfono celular suyo para que le puedan comunicarse y hacer el agreement. Continuamos. ¿Cuántos empleados? Como usted es self-employed, ha tenido uno. What is your company structure? Yo soy un sole proprietorship, empleado por cuenta propia. Do you or your business classify for the following? ¿Es un independent contractor o es elegible self-employed individual? Continuar. Aquí usted va a poner, por ejemplo, si usted es limpia, va a poner janitorial services. Si es que es un Uber, va a poner transporte, transportation, mire. Hay varias opciones de transportation. Other urban transit system. No es tan relevante. ¿De aplicante tiene una franquicia? No. ¿Cuándo empezó este negocio? El primero de enero de 2019. Entonces, 01-2019, el año pasado. Sus ingresos. ¿De dónde vamos a sacar los ingresos? Vamos a sacar de esta forma. Esta es la forma, el anexo C, la forma 1040, que usted debe presentar los impuestos de 2019. No es como el estímulo. El estímulo dice con el 18, no tiene que hacer los impuestos del 2019. Ahora, si usted ingresó $200,000 aquí, $300,000, no importa. Este es el gross, el bruto, menos los gastos que su preparador lo ingresa. Y el dato que necesitamos es el dato de la línea 31. En este caso, $25,000. Entonces, esos $25,000 vamos a poner ¿en dónde? En
la aplicación, 25 mil dólares, ¿cierto? Es, this, where did you calculate the 25 mil dólares? Where did you, total earnings? Y tiene que ser la línea 31 de la forma 1040. Línea 31 de la forma 1040 es de donde hemos sacado ese valor. Sí, vive en los Estados Unidos, correcto. ¿Ha recibido? No, no ha recibido ningún préstamo. Payroll cost, 100%. Social Security, su seguro social, es el mismo que lo ingresó anteriormente. Continuamos. ¿Qué es usted? Soy el dueño, el owner. ¿Dónde vive? La dirección de su trabajo, de su casa. Y el código postal. Estamos haciendo con datos ficticios. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Long time ago. ¿Cuál es su personal phone number? Ya el mismo número que puso anteriormente. ¿Qué porcentaje es usted el dueño? Como es usted self-employed, va a ser el 100%. Aplicante, no, no y no. Business part of the single corporate, no. Y tampoco tiene bancarrota. El aplicante es dueño de más del 25%, ha sido no y sus iniciales. Acá también la respuesta es no, no ha tenido ninguna felonía y sus iniciales. Si ha tenido una felonía, no lo haga, no lo llene, no lo van a dar. Todos estos tienen que ir marcados. Recuerde, estamos haciendo esta solicitud tanto para el self-employed, el empleado por cuenta propia, como para cualquier otra persona, siguiendo los pasos que esta entidad financiera le está permitiendo hacer. Entonces, aquí tenemos. Enviamos la aplicación y nos van a dar la siguiente respuesta. Last, please, espere un momento. Se está enviando y aquí tenemos, hemos hecho la primera parte. La segunda parte es enviar los documentos. ¿Qué documentos? Los documentos que usted va a necesitar son su licencia de conducir, si no tiene licencia de conducir, su pasaporte, su, no, su seguro social, tarjeta de seguro social está pidiendo en esta entidad, su anexo C. En los extractos del banco del mes de febrero. Vaya y pida al banco. Eso lo puede hacer hoy mismo. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Todos los documentos son fáciles de conseguirlos. Dice 1040 anexo C con el income que usted manifestó tener en la línea 31. Usted busca sus documentos en su computadora. Y los va a encontrar, suponiendo que se llaman este nombre que le pusimos. Ya está y luego se envía. Aquí hemos enviado esta forma, esta forma. No necesita enviar toda la declaración de impuestos, solamente el Schedule C, el anexo C. Regresamos acá y decimos next, tenemos cinco. Government I
issue ID, government, gubernamental ID del estado donde usted vive. Entonces vamos a localizar los files. Busca su licencia de conducir y la envía. Ahí está. Next, siguiente paso. Dice invoices, bank statements, book records established, para que se dé cuenta que se está haciendo la operación del negocio. Usted compró cualquier cosa, compró tablas, compró cemento. En Home Depot, esos recibos, escanee o tómele foto con su teléfono y póngale, envíese por su correo electrónico, ya lo tiene en su computadora. O si la aplicación la está haciendo desde su teléfono, también simplemente tome las fotos. Tiene licencia ocupacional. Tiene la forma 1099 que le dieron. Todos esos documentos son válidos. Por eso aquí le dice invoices, bank statement, book records, la contabilidad, establish your business operating. Quieren saber si es que el febrero 15 su negocio estuvo operando. Un contrato que ha tenido, etcétera. Si usted tiene un fictitious name, también el fictitious name. Localizamos el file. Suponiendo que es este, y lo enviamos. Gracias. 3 de 5. Siguiente. ¿Qué tenemos? Para su seguridad necesitamos confirmar algunos detalles. Documentos como personal phone, personal address, personal name. ¿Con qué? Social Security Card. Lamentablemente no dice IT. Government Issue ID. Licencia matrimonial. Biles del teléfono donde está pagando en su dirección. Personal Utility Bills. Esto lo que quieren hacer es saber que usted se llama como dice, como manifiesta aquí en la solicitud, en la aplicación. Muy sencillo, todos lo tienen. Entonces, no pierda esta oportunidad. Se va a demorar lo mismo que yo me estoy demorando. O sea, casi nada. Localizamos los files, sea en su teléfono o en la computadora o en su iPad. Digamos que aquí está. Son dos. Y enviamos. Siguiente. Dice, para su seguridad, business name, business address, tax ID, business phone. El IS. El IS del agreement. Business license. Usted tiene una licencia. Tiene un Workers' Comp exemption. El recibo del teléfono. El recibo de los utilities. Certificado de good standing, si usted tiene un fictitious name, si usted en el condado, usted limpia casas y se acercó al condado y paga la licencia cada año. Organizational documents, employee identification number, si ha solicitado un federal tax ID. Todos esos documentos van a constatar que usted tiene un negocio por cuenta propia. No está incorporado. Tiene un negocio por cuenta propia. Todos los documentos que más pueda poner le van a servir. Mientras más documentos ponga, nunca piense que este documento no va a servir. Sí va a servir. Localizamos los files. Y en este caso, decimos que eran todos estos, porque aquí me están pidiendo varios, ¿no es cierto? Hacemos con la tecla Shift y podemos sombrear todos estos. Y ya están acá. ¿Sí? Enviamos. Enviamos. Gracias. Usted ha completado su solicitud. ¿Ok? Y aquí ponemos terminar. ¿Y qué obtenemos? Cabez Review Your Application. ¿Ya? Están aplicando están revisando su aplicación. Usted va a recibir $5,000. Ellos lo van a calcular. Aquí añadimos la cuenta bancaria. Para que haga el link con el número de cuenta y el
número de ruta. Ahora, haga el esfuerzo de solicitar, haga el esfuerzo de aplicar, gástese 10 minutos de su tiempo. Si usted tiene 25 mil dólares que ha ganado, que ha reportado en su anexo C, esto se divide para 12 y se multiplica por 2.5, son 5.208. 5.208, 5 mil dólares que le van a servir de mucho. Yo sé que la comunidad hispana declara poquito, pero aprendamos a declarar más, porque eso es símbolo de superación. A usted, si declara 15 mil, no le van a dar crédito para nada, pero quiere comprarse una casa, quiere cumplir el sueño americano. Hagamos las cosas bien. Este video le va a servir de guía solamente. Este video no le garantiza a usted que le van a dar el préstamo. Si usted quiere comunicarse conmigo, escríbame a mi correo electrónico. Hoy día le voy a contestar. Si usted quiere que yo solicite el préstamo para usted, envíeme un correo electrónico. cramirez@audi1040.com, le voy a escribir. Y ahí abajo está mi correo electrónico, usted me envía y yo le manifiesto si es que puede o no solicitar el PPP. Si es que usted tiene su anexo C, ya hizo los taxes. Si no ha hecho los taxes, hágalos. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Tenemos poquitos días más. No se quede sin su dinero. No diga lo que muchos clientes, ah, yo no quiero nada con el gobierno. Y después van a estar en problemas financieros. Hágalo. Le estamos hablando con toda la verdad del caso. Esta es la oportunidad de tener un respiro económico para los negocios pequeños, para los negocios hispanos. Somos una minoría que debe participar, que debe obtener sus beneficios, así como todos los demás. Sígame en el canal YouTube. Estamos aquí para informarle. Estamos aquí para que usted entienda cómo funcionan las cosas en este país. Muchísimas gracias. No olvide de suscribirse a nuestro canal. Mucha suerte con su aplicación.